Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio donde investigamos las fronteras de la ciencia y el pensamiento. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Hoy hablaremos de las fronteras de la medicina y de la salud. Así es, querida Silvina, y de hecho empezamos con un dato muy importante que hay que conocer. Cada año mueren cerca de 1,5 millones de personas debido a la infección del paludismo o la malaria. En este marco, Pepe Gordon conversa con el doctor colombiano Manuel Elkin Patarroyo, ganador del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, sobre el problema de combatir infecciones para las cuales no es fácil desarrollar vacunas. Doctor Manuel Elkin Patarroyo, muchísimas gracias por esta conversación para Canal 22. La verdad es un gusto hablar de una batalla que se genera en los niveles más finos del cuerpo para precisamente combatir las enfermedades infecciosas. Hablemos de esta batalla que tiene además un enemigo que se disfraza mucho. Gracias, Pepe. Muy honrado de estar en tu programa, La Oveja Eléctrica. Lo cierto es que estoy muy contento, feliz y dichoso de estar en esta hermosísima ciudad de México y en este bellísimo país que es México. Y con respecto a tu pregunta, valga la pena decir que es una batalla que se ha establecido desde el principio de la evolución, en donde los organismos que se organizaron o se constituyeron con múltiples células y que nosotros llamaremos pluricelulares, pues obviamente aquellos que están constituidos por una sola célula van a querer invadir a estos para poder sobrevivir. Estos pluricelulares diseñaron un sistema de defensas, pero estos también fueron evolucionando para engañar a esas defensas. Nosotros somos organismos de muchísimas células, somos pluricelulares grandes y por las mismas razones tenemos un sistema de defensas bien organizado, pero estos también están bien organizados para romper todas esas murallas, todos esos muros, todas esas contenciones que hay. Aprendieron, entre otras cosas, a camuflarse los de aquí de este lado, los de una sola célula. Aprendieron a camuflarse, aprendieron a evadir, aprendieron a mutar, a cambiar de cara, aprendieron muchísimas cosas. Por la misma razón, no es fácil desarrollar vacunas para prevenir la infección de estos unicelulares a los pluricelulares. Y ese problema pasaba por la química. A eso fue a lo que nosotros nos dedicamos, a entender cuáles eran las características y las leyes de la química de estos para que estos sistemas de los pluricelulares los reconocieran como extraños y montaran una respuesta. Y en este marco el problema es que de 517 enfermedades infecciosas, nada más tenemos 13 vacunas. No más, Pepe. A ver, porque como les digo, el problema es de una complejidad enormemente grande, pero había que llevarlo al nivel de un átomo para entender ¿cómo es que este, el unicelular, es capaz de engañarme pareciéndose tanto a mí, pero manteniendo su diferencia, manteniendo su identidad, que solamente usted se puede diferenciar de él por una letra, por un aminoácido, por un átomo, y poder hacer uso de esa diferencia para montar la respuesta de defensa? Es la razón por la cual, independiente que hubiera habido muchísima gente muy buena tratando de desarrollar vacunas por los métodos clásicos, en donde se utilizan las moléculas de estos, de los unicelulares, pues obvio, estos ya tienen todos los mecanismos entendidos para engañarte a ti. Entonces lo que tocaba era aprender las leyes de juego de estos para uno engañarlos a ellos, y eso era lo que tocaba. Y hablemos de este proceso de aprendizaje, porque es un proceso de prueba y error, y de paciencia y de terquedad también. Gracias por la última parte. Pero lo que sucede, Pepe, es que la ciencia realmente es una actividad que demanda mucho tiempo, demanda mucha disciplina. Por la misma razón, eso requiere mucho trabajo, como les decía, de pensamiento, de estudio y obviamente de elaboración para poder encontrar cosas nuevas. El doctor Elkin Patarroyo, Premio Príncipe de Asturias, ha desarrollado una interesante estrategia para combatir a un sutil enemigo, para combatir la malaria o el paludismo. Más adelante seguiremos hablando de ello. Pero ahora, con un giro del espacio-tiempo,
tenemos un enlace con nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros en torno a las preguntas simples y sorprendentes que nos responde la ciencia. ¿Qué nos traes hoy, querida Silvina? El día de hoy nos encontramos con los alumnos de la primaria Benito Juárez en la colonia Roma y juntos vamos a resolver un enigma gástrico. Veremos en acción a pequeños biólogos y doctores. Así nacen los científicos. Bueno, muchachos, ¿qué tipo de ácidos conocen? Ácido fólico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido cítrico, ácido ascórbico y ácido láctico. Entre los ácidos que el estómago produce se encuentra el ácido clorhídrico. ¿Sí sabes cuál es? El ácido clorhídrico es capaz de deshacer una pieza de metal. Bueno, pues si los ácidos son tan corrosivos, quiero que me digan por qué el estómago no se digiere a sí mismo. El estómago no se digiere a sí mismo por una mucosa que produce. La mucosa gástrica es una barrera que protege al estómago. Segrega una solución rica en bicarbonato que neutraliza el efecto del ácido clorhídrico. Por eso el estómago no se digiere a sí mismo. Y con esa mucosidad se adelgaza, te sale una úlcera. Pues bien, Pepe, ahora ya conocemos la respuesta de por qué el estómago no se digiere a sí mismo. Volvemos contigo al estudio, a un programa capaz de corroer la ignorancia. ¿Cómo se llama? La Oveja Eléctrica. Y así es, estamos en La Oveja Eléctrica con estudiantes que son científicos en potencia. Volvemos enseguida para hablar de la estrategia que sigue el doctor Manuel Elkin Patarroyo, Premio Príncipe de Asturias, para combatir la malaria o el paludismo. Volvemos como de rayo a La Oveja Eléctrica para hablar de una interesante estrategia con el fin de desarrollar una vacuna contra la malaria. Pepe Gordon conversa con el doctor Manuel Elkin Patarroyo, Premio Príncipe de Asturias, sobre la naturaleza de esta enfermedad. Y en este marco hay un combate específico contra la malaria, porque esa fue la enfermedad infecciosa a la que se quisieron dedicar. ¿Por qué la malaria y de qué estamos hablando cuando hablamos del problema de la malaria? A ver, Pepe, la malaria o paludismo, que es la misma cosa, sí. Ambos nombres vienen del latín, porque se suponía, entre otras, fue descrita primero por Hipócrates, aproximadamente 450 años antes de Cristo. Dese cuenta que por lo menos llevamos 2.500 años habiendo esta enfermedad. Solo que los romanos, que era en donde estaba prácticamente rampante la enfermedad, la llamaron mal aire. Y pantano en latino es paludre. Entonces es mal aire de los paludres porque los romanos pensaban que era consecuencia del mal olor, del mal aire de los pantanos. Pues acontece que no era así. Era que había un mosquito que crecía en los pantanos que era el que transmitía la enfermedad. Eso se vino a descubrir solo hace 120 años. Pero la enfermedad, como te dije, está rampante desde hace por lo menos 2.500 años. Es una enfermedad que, como decía antes, la transmite, es un parásito, que lo transmite la picadura del mosquito. Y eso también ya es una ventaja, porque ese mosquito no puede crecer debido a la temperatura y la tensión de oxígeno del aire, sino hasta 1.600 metros de altura. Y por la misma razón, las ciudades que están localizadas por encima de este nivel, pues muy probablemente no tengan malaria, porque no van a crecer las larvas del mosquito. Ahora bien, el mosquito pica a la persona infectada, el parásito se reproduce en el intestino y luego migra hacia las glándulas salivares donde lo regurgita. Y cuando él está picando, pues obviamente como que vomita el parásito así en la picadura. Ese parásito, que tiene una forma de larvita, va al hígado. Y en el hígado se reproduce 30.000 veces en 5 días. Es una cosa espectacular, una máquina, pero fantástica, de reproducción. Y de destrucción, ¿verdad? Y de destrucción. Y allí sale ya con otra forma. A los 5 días, imagínate tú que es un microbio que cambia totalmente de forma y que antes es una larvita, ahora se convierte en una perita. Y esa es la que va a infectar los glóbulos rojos de la sangre y es cuando tú ya tienes síntomas completos de malaria. Porque cada perita infecta a un glóbulo rojo y se reproduce 50 veces cada 2 días. Entonces imagínate tú que eso es 50 por 50 por 50 por 50, por eso te mata. Es decir, en cuestión de 2 semanas tú estás muerto. Y ese es el problema fundamental de la malaria, que enferma alrededor de 200 millones de personas por año y mata 1.5 millones de personas anualmente, fundamentalmente los niños menores de 5 años de edad.
Ese es un problema extremadamente complejo, porque cuando tú vas a montar la respuesta inmunitaria contra la larvita, que te demoras 15 días, el tío ya está en otra parte. Ya ha pasado por perita y luego se convierte en bananito. Póngale color a esa historia. Pues de manera pues, de que usted está esperando un terrorista aquí, luego le aparece un tiburón, luego le aparece un águila, de manera pues, de que usted, cuando entiende que es terrorista, ya el tío va en águila. El arte de la guerra, el arte del engaño. Perfecto, 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 Pepe. Eso es, como lo definiste tú, una guerra, pero espectacular, espectacular. Entonces, batir, llegar a ganarle a todo eso, eso implicaba un conocimiento muy profundo, sobre todo al nivel de las moléculas, porque como te dije, tiene una capacidad de camufle, de camuflaje, pero espectacular, y de variación. En 5 días ya es una cosa distinta, totalmente distinta. Cuando tú estás entendiendo cuál es el problema, el tío ya está 2 pasos adelante. Y entonces tienes que estar tú también 2 pasos adelante y empieza toda una estrategia de vacunas sintéticas. Exactamente. Hablemos de eso. ¿Qué es esa vacuna sintética? La vacuna sintética es una idea que se me ocurrió a mí de chico y que conste que fue gracias a unos cómics, ¿cómo dicen? Historietas. Ustedes? Historietas. Historietas, sí. Producidas en México. Después me las obsequiaron los que la produjeron. Yo tenía 9 o 10 años y mi padre me regaló una historieta que decía Luis Pasteur, descubridor de vacunas, benefactor de la humanidad. Y para que en este magnífico programa recuerde la gente, todas las personas maduras somos lo que los sueños de niño y de joven nos digan que seamos. De manera que si usted tiene sueños de niño y de joven, pues hombre, persista en ellos, siga en ellos. Y eso fue lo que mis padres me dieron, historietas de Robert Koch, que fue el descubridor del bacilo de la tuberculosis, de Louis Pasteur, el descubridor de las vacunas, de Ronald Ross, el descubridor de la malaria, y yo crecí en ese mundo, de la misma forma que tiempo atrás también mis compañeritos tenían historietas del santo, de qué sé yo, de cualquier otras cosas. Entonces, a mí se me ocurrió hacia los 11 años de edad, porque me gustaba leer la química, y, hombre, las vacunas se deben de poder hacer químicamente, y todo lo que he hecho en estos últimos 55 años que me restan es seguir esa idea, persista, siga en ella, continúe. Que si además de eso usted le hace bien a los demás, pues mucho mejor todavía. En el ajedrez contra el paludismo o malaria, el oponente se disfraza y engaña. Pero entonces el investigador tiene que dar 2 pasos adelante para desarrollar una vacuna sintética con base en una idea que se le ocurrió a los 11 años. Más adelante hablaremos del salto de esta idea a la realidad, pero ahora hacemos un enlace con nuestra compañera Aura López. ¿Dónde estás, Aura? Pepe, estamos en la Escuela Leopoldo Ayala en el turno matutino y justamente traemos un experimento de química muy interesante. Vamos a saber cómo funcionan los indicadores y qué tiene que ver el pH en todo esto. Vamos a ver la magia de la química en plena acción. Para este experimento está conmigo el doctor y profesor Molina, que justamente nos va a contar un poquito más sobre el proceso, porque vemos que el pH está en todos lados, en el cuerpo, en las sustancias, en todas partes. ¿Qué significa esto realmente? Así es. Muchas de las sustancias que nosotros consumimos son ácidos y para limpiar utilizamos bases. Es muy importante saber que nosotros en química nunca probamos las sustancias. Tratamos de hacerlo con otros medios para saber si son ácidas o son básicas sin el peligro de poderlas ingerir y que nos suceda algo malo. Pero nosotros en casa, para poder hacerlo sin comprar cosas, lo podemos hacer elaborando un extracto de col morada. La cortamos, la hervimos un momentito, la molemos y la colamos y obtenemos este extracto, que lo vamos a poner en las diferentes sustancias de uso común. Lo ponemos primero en un ácido muy fuerte y van a ver que cambia de coloración. Los que se tiñen más de rojo son los ácidos fuertes, los que se tiñen de rosita o menos rojo serían los ácidos menos fuertes. Tenemos otras sustancias que ya no se ponen rojos, sino ya no cambiaron o adquieren tonos verdes intensos a verdes claros, y eso también nos dice si es una base fuerte o una base débil. Y la base más fuerte es de color amarillo. ¿Y de este lado qué vamos a hacer? De este lado vamos a hacer que también los indicadores nos sirven para saber el momento en que un ácido es neutralizado por una base. Colocamos aquí una base fuerte y le vamos a poner un indicador de bases que se llama fenoftaleína. Es cristalina, cuando la ponemos, la sustancia se pone de color violeta. Lo ponemos dentro de la bureta para ponerle ácido. En este momento ya no hay ni ácido ni base, solamente hay una sal
y agua. Pues en casa la gente puede hacer este experimento con envases de cristal y lo que comentabas hace rato de que el indicador puede ser al licuar la col morada, colarla y esa puede ser el indicador. Y es muy sencillo de hacer. Perfecto, pues muchas gracias a Daniela, a ti y a Bruno por este experimento. Nosotros regresamos con Pepe y nos vemos la próxima semana en una aula científica. Y seguimos en... ¡En la Oveja Eléctrica! Los estudiantes, los químicos en potencia... ¿Saben dónde estamos? Estamos en la Oveja Eléctrica y seguiremos conversando sobre la estrategia creativa para desarrollar una vacuna contra la malaria más adelante. Estamos de regreso en la Oveja Eléctrica, donde conversamos sobre la estrategia creativa para desarrollar una vacuna contra la malaria. Pepe Gordón conversa con el premio Príncipe de Asturias, Manuel Elkin Patarroyo, sobre cómo se le ocurrió desarrollar una vacuna sintética para enfrentar un enemigo lleno de trampas y engaños. La idea fue descomponer al microbio, al parásito causal de la malaria, mirar a ver cuáles moléculas estaban afuera. Y ahí tuve yo ya un primer acierto incompleto. Y en ese acierto incompleto, al reconocer cuáles eran las que estaban afuera, me dediqué a mirar cuáles de esas moléculas eran las que podían inducir defensas contra el parásito. Así identifiqué 4. Y de esas 4 averigüé la composición química y las fui haciendo en pedacitos, ¿ya? Para vacunar monos con esos pedacitos químicamente hechos. ¿Por qué te digo que la idea fue incompleta? Porque resulta que el parásito utiliza otras que lleva en el estómago, llamémoslo así, para invadir. Claro, yo esas no me las pillé. Por eso la vacuna primera que nosotros desarrollamos hace 25 años llevaba solamente las de afuera, pero no se sabía en ese instante que eran necesarias las del estómago que él regurgitaba para poder acabar de invadir y crear su cama donde se reproduce. Entonces me dediqué a eso, a buscar cuáles eran las moléculas y ya cuando se definió el mecanismo me volqué hacia las otras, que es lo que he venido haciendo en los últimos 16 años. Mirar a ver qué eran los otros componentes que me hacían falta para producirlos químicamente. Entonces, cuando uno produce una molécula químicamente, tiene muchas ventajas. Los productos biológicos son inestables, porque, pues, es decir, son moléculas que se van autodestruyendo. Son costosas porque hay que hacerles muchísimas pruebas para que no vayan contaminadas con cosas que causen problemas. Fuera de eso, pues, es decir... tienen otros inconvenientes que son los mecanismos de los microbios como lo engañan a uno. Mientras que con las químicamente hechas, usted llega y selecciona solo el pedacito que le conviene. Y ese pedacito es el que produce. Claro, un producto químico es baratísimo. Pepe, esto es para producir kilos a un costo regalado. Nosotros la anterior vacuna, la que donamos, costaba 10 centavos de dólar persona vacunado. Es decir, imagínate tú, 1.2 pesos mexicanos por adulto vacunado y niños a mitad de precio. Entonces, sí. Porque se les coloca la mitad de la dosis. Entonces, tú puedes producir las moléculas químicamente, puedes producir grandes cantidades y siendo químicamente producidas, los efectos secundarios se aniquilan prácticamente. Y además de eso, tiene otra ventaja, es que son estables a temperatura ambiente. Entonces, tú las puedes mandar a todas partes sin ningún inconveniente, al África, las puedes mandar y allá quedan absolutamente estables. En cambio, las biológicas no, las biológicas tienes que mantener la cadena de frío para que no se vayan destruyendo. Consígase un enchufe en el África para claro, que claro, vea. Claro. Los procesos investigados por el doctor Patarroyo, Premio Príncipe de Asturias, tienen ya un 90% de eficacia al ser probados en experimentos con animales. Sin embargo, enfrentan otras batallas de las que hablaremos en nuestro próximo programa. Se trata de lo que podríamos llamar la guerra de los monos, una guerra de codicia de las compañías farmacéuticas que tratan de lucrar en la carrera por el desarrollo de una vacuna contra la malaria. La guerra del camuflaje y el engaño, por supuesto, no se ve tan solo en este ámbito, se ve en muchos frentes de la vida, incluso en el del cómputo, como veremos en la sección Aguas con la Morsa, con el físico Manuel López Michelone, que nos dice a su vez Aguas con el hacker. (Risa)
Fíjate que el día de hoy hemos estado platicando sobre el proceso de infección que está relacionado con el paludismo. Estamos hablando de algo que muta, cambia de forma, se disfraza. Háblanos de este problema, pero en el mundo de la informática. Bueno, el mundo de los virus en la informática ya es hasta como reconocido. Todo el mundo tiene este problema, por lo menos latente, siempre. Pero empieza con los caballos de Troya, con estos programas que dicen hacer una cosa, pero ocultan otra cosa, como quitarte información o borrarte el disco duro o hacerte alguna maldad, ¿no? O meterte un virus. Muchos programas entran muchos virus entran por un programa que tú lo corres pensando que no tiene problemas y de pronto ya se mete en tu máquina, afecta a ciertos programas ejecutables que a su vez infectan más tu computadora y cuando hacen su labor destructiva o de pasarse a otros programas, van mutando para que la firma electrónica con la cual está reconocido, los antivirus no la encuentren. Y entonces vuelvo a tener el problema porque digo, ah, ya quité el virus, sí, pero tengo un nuevo virus que es el mismo, que ya mutó con una serie de bytes diferentes, porque los virus se reconocen por una secuencia de bytes que son su firma electrónica. Y entonces los programas revisan todos los archivos y cuando encuentran la firma electrónica correspondiente, que son bytes, que son ceros y unos, dice, ah, aquí está un virus. Pero ¿qué pasa si ya lo modificaron? Entonces hay que buscar otra firma que no tenía antes, ¿no? Y así van mutando y se vuelven este veneno, porque de ahí viene la palabra virus, que nos infecta y que sirve de metáfora en el mundo de la informática a lo que también ocurre en el mundo de la biología, un antagonista que siempre está presente. Así es, Pepe, es un problema real y hay que enfrentarlo todos los días. Pues como siempre, muchas gracias por tu presencia aquí en Oveja Eléctrica. No, muchas gracias, Pepe. Y pasamos ahora a una protagonista de siempre aquí en la Oveja Eléctrica. Se llama la belleza, se llama la poesía y aparece a través de la sección Veo Veo con Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe Ovejero. A veces estamos encerrados en lo que podríamos llamar chauvinismo cósmico. Pensamos que todo está a la medida de nuestros sentidos y de lo que podemos percibir. Pero la ciencia nos cuenta otra historia, ¿no? Oh, sorpresa, ¿verdad? Yo creo que definitivamente hay tamaños que, bueno, al menos a mí me cuesta un enorme trabajo concebir. Por ejemplo, la galaxia espiral más grande que al menos se ha descubierto de este estudio de televisión queda nada más a 212 millones de años luz. Y en el mundo de lo ultra pequeño también es difícil concebir esas dimensiones que, dicho sea de paso, van a transformar también nuestra vida cotidiana a través de las estructuras y de los objetos que vamos a obtener a través de toda esa tecnología. Pues vamos a asomarnos a esas dimensiones. Los nanotubos de carbono son pequeñísimas estructuras perfectamente formadas y alineadas que pueden soportar mucha presión y son muy fuertes. Sin embargo, tienen un pequeño gran problema para usarse en la vida diaria. Son diminutos, como su nombre lo indica. Para fabricar cosas más pequeñas que las células, necesitamos hacerlo imitando a la naturaleza, construyendo a base de añadir átomo por átomo o molécula por molécula. A primera vista, la idea de armar máquinas pequeñísimas, molécula por molécula, parece una labor imposible. Afortunadamente, las reglas de la física son distintas cuando se habla de escalas tan pequeñas. Ya no requerimos tornillos ni tuercas para unir las piezas, sino interacciones entre partículas subatómicas regidas por la teoría cuántica. Estas interacciones le confieren a las distintas partes que formarán una nanoestructura la capacidad de autoensamblarse. Basta que las piezas se encuentren para que se unan por sí mismas. En el mundo macroscópico sería el equivalente de meter los engranes, resortes, tornillos, manecillas y demás piezas de un reloj en un frasco, agitarlo y ya, sacar el reloj perfectamente ensamblado. Así se pueden fabricar no solo máquinas microscópicas, sino nuevos materiales con propiedades insólitas. Quizá quienes vivimos el paso a los celulares y a las computadoras domésticas, nos toque todavía quedarnos con la boca abierta en un futuro que parece transformar hasta la baba que nos va a escurrir. Con este maravilloso espectáculo de la naturaleza,
Y con la gran imaginación de nuestra compañera Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio, siempre abierto a los detectives de la ciencia. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el doctor Manuel Elkin Patarroyo para hablar de las posibilidades que nos abre en la medicina las vacunas sintéticas. Sí, Pepe, y quiero cordialmente invitarlos a todos ustedes a La Oveja Eléctrica en estos programas en los cuales les mostramos la perspectiva de llegar a desarrollar vacunas contra prácticamente todas las enfermedades infecciosas que matan 17 millones de personas al año. Bienvenidos a el programa de La Oveja Eléctrica. Los esperamos aquí, en Canal 22.